necio, necio quiso bajar y resulta que les dieron, bueno, no, 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 o sea, una refriega. No hubo español que no terminara herido y los mayas incluso le dieron 30 heridas de flecha a Hernández de Córdoba, bueno, de flechas, lanzas, pedernales y todo lo que se puedan imaginar. Y realmente terminaron bastante malheridos los españoles de este combate. Entonces, después de eso, Alaminos, quien había ido con Ponce de León a la Florida, dijo, no, ¿saben qué? Mejor vámonos de esta isla, bueno, de esta tierra, de Yucatán, y vamos a la Florida y ahí vamos a encontrar agua. Tampoco les fue muy bien porque al parecer llegaron a la costa occidental de la Florida. Y ahí también tuvieron que guerrear contra los floridos. Y bueno, al mismo Alaminos le dieron ahí varios flechazos y casi casi también Segunda se muere parte. por estos flechazos. Pero bueno, los españoles continuaron, lograron retornar a Cuba. Blázquez de inmediato estaba muy interesado por los resultados de esta navegación y Primera parte. se apropió un poco de los derechos de la exploración, desplazó a Hernández de Córdoba. Hernández de Córdoba le escribió una carta a Las Casas, que en aquella época Las Casas estaba en la corte en España, y negociando todas estas cosas que habíamos visto con el cardenal Cisneros y demás para organizar estos pueblos así utópicos en el Caribe. Y le escribió que pues, él quería ir, ¿no? Allá a España a reclamar que le estaban ahora sí que pues quitando sus derechos y demás, pero no le alcanzó la vida. Y Velázquez empezó a organizar un nuevo viaje de descubrimiento, pero bueno, apenas habían descendido del barco los hombres que habían llegado con Hernández de Córdoba. Ahora, algo que es muy interesante es que no solamente había un flujo de información en el Caribe, no solamente Velázquez estaba recibiendo las noticias de estas nuevas tierras, sino que desde Mesoamérica, también en esta región, estaba circulando la información, estaban circulando las noticias sobre el arribo de estos hombres. Y si muy probablemente ya los náufragos que habían llegado al Darién, a la costa oriental de Yucatán y que luego fueron repartidos por varias regiones, habían sido motivo de muchas noticias entre Yucatán y probablemente más allá, pues estas noticias de estos navegantes y de estas batallas en Yucatán viajaron, porque como vamos a ver, la gente estaba muy comunicada en esta región. Y una de las escuchas de esto, vamos a ver ahorita qué fue lo que pudo haber pensado de estos personajes. Aquí necesito que me den un minuto porque voy a salirme de la presentación para poner un pequeño video. Así que échenme la bendición para que lo haga bien. Y déjenme ver, tengo que picarle por acá en dejar de compartir. Un segundo, ahorita ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, perdón, no estaba viendo el chat y.